Y ahora vamos a partir del vehículo 35 de José Pérez Luis a Duyaldar con el Pollo 106 y de lo que sucedía en los tramos de por la mañana. Aquí estamos viendo al vehículo 35 de José Pérez Luis a Duyaldar con el Pollo 106. Mala suerte para dicho equipo. Estaban haciendo una buena carrera y en el TC8 se tenían que retirar por avería mecánica. Vehículo 36 de Ricardo Betancor y Coraima Cabrera con el Renault Megane, ímpetu de Ricardillo, pero dando muestra de lo que puede hacer con dicha montura, terminaron en el puesto 12º con un tiempo de 44-34-1. Muy bien, Ricardo y Coraima. Con este nuevo Renault Megane que han adquirido. Vehículo 37 de Eduardo Robaina y Alejandro Vega con el Renault Clio. Mala suerte para este equipo. Tenía una salida de carretera en el TC3. Gracias a Dios sin consecuencias personales. Y no pudieron acabar, ya lo digo, por salida de carretera. Vehículo 38 de Martín Sebastián y Aitor Cambeiro con el Citroën Saxo. Terminaba en el puesto 31 con un tiempo de 46-53. Buena carrera de Martín y Aitor. Vehículo 39 de Oliver Saginé y Sergio Fonte con el Renault Megane. Terminaron en el puesto 25 con un tiempo de 46-15-9. Vehículo que está, a ver si Oliver Saginé pues se queda con él. Vehículo que era de Marco González. Vehículo 55 de Marcial Álvarez y Aníbal Álvarez con el Renault Clio R3. Terminaba en el puesto 41 con un tiempo total de 48-51-1. Estamos viendo al vehículo 40 de Fabio Camacho y José Samuel Bolaño con el Citroën Saxo. Pues bueno, tenían que retirarse, pero al final conseguía el Super Rally, se enganchaba y no entraban en la clasificación final. Vehículo 56 de Santi García y Orlando Santana con López Lascona. Se tenían que retirar en el TC8 por avería mecánica cuando tuvieron un golpe. En el tramo espectáculo, pero ahí está el Opel Ascona, formidable, siempre dando espectáculo. Vehículo 57 de Luis Duque y Oscar Tejera con el BMW 325. Se tenían que retirar por la avería mecánica en el TC4. Mala suerte para Luis, que no está acabando prácticamente ninguna prueba. Vehículo 58 de Omar Acosta y Luis del Toro con Citroën Saxo. Terminaron el puesto 19, buena carrera con un tiempo de 45-52. Vehículo 59 de Fran Arbelo y Jorge Sumpierre con el Honda Civic. Terminaba en el puesto 27 en la general con un tiempo de 46-39-9. Fran Arbelo, conocido copiloto que adquiría esta montura, no la primera prueba que hace, pero que hiciera un buen papel en el Rally Lanzarote. Joder, ¿y tal? Vehículo 60 de Alejandro Betancor y Geray Vito por Fiesta R200. Tenían una espectacular salida de carreteras que ha estado en toda la prensa. En el TC2, gracias a Dios, y consecuencias para Alejandro y Geray. Se lo tuvieron que llevar al hospital, pero el mismo sábado estábamos hablando con él y estaba bien, gracias a Dios. Vehículo 61 de Cristo Pérez y José Farcá con el Citroën Saxo. Terminaron en el puesto 33 con un tiempo de 47-38. Cristo Pérez, que termina otra prueba, prácticamente las ha acabado todas. Vehículo 62 de Alejandro Duarte y Guasimar Albelo con el Renault Clio. Tenían una avería mecánica y en el TC4 lo hacía retirarse de dicha prueba. Vehículo 63 de Levi Elvira y Rodrigo Jorge con el Renault Clio. Terminaba en el puesto 26 con un tiempo de 46-38. La conducción tan espectacular que tiene Levi, que ahí está el resultado, puesto 26. Vehículo 64 de Álvaro Caballero y Noé González con el BMW 325. Terminaban 29 de la general con un tiempo de 46-41-9. Uno de los tantos BMWs que teníamos en nuestra isla.
Vehículo 65 de Marcos Díaz, Isabel Pérez, con el BMW 323. Inyección, dando espectáculo. El equipo de Quispo Motor Sport terminaba en el puesto 48 con un tiempo de 50-36-2. Ahí están prácticamente todas las curvas, pues se iba, tiraba de una mano, se iba bastante, pero emocionante la lucha que tuvieron. Barriendo y hacia adentro. Vehículo 66 de Germán Rodríguez y Carlos García, con ese BMW 323 terminaron en el puesto 46 con un tiempo de 50-05-1. Carlos García, el copiloto de Miguel Quintino, que venía a nuestra isla, como no, con Germán Rodríguez. Vehículo 67 de Carlos Steven Luis Bermúdez, con el BMW 325. Como le llamamos cariñosamente todos, la patineta, puesto 22 con un tiempo de 45-58-6. Y ahí está una vez más, buena carrera de Carlos Steve y Luis Bermúdez. La gente bien colocada. Vehículo 68 de Yacorá Betancor y Javier Fajardo con el Opel Corsa, puesto 32 con un tiempo de 47-18-1. Yacorá que con el pequeño Opel, pues hace la delicia. Vehículo 69 de Marco Cuba y Oliver Hernández con el otro Opel Corsa terminaron en el puesto 35 con un tiempo de 47-49-7. Había unos cuantos Opel Corsa y estaban en la lucha a ver quién quedaba por delante de quién. Vehículo 70 de Fran Arraiz y Javier Quintana con el Opel Corsa. Avería mecánica, se tenían que retirar en el TC5. El amigo Ariel Quintana, que dejaba la escoba para subirse con Fran Arraiz. Vehículo 71 de Jorge Guillén, Alejandro Tejera, López Corsa, terminaron el puesto 45 con un tiempo de 49-29. Ahí está Vicente, Josué, servidor, Yemé, Orlando. Estamos todos mirando y controlando lo que está sucediendo en los demás tramos. Vehículo 72 de Lorenzo Vega y Jonathan Camacho con el Peugeot 206. Mala suerte, se tenían que retirar en el último tramo por avería mecánica en el TC9 después de una gran carrera que estaban haciendo. Vehículo 73 de Ayose Tejera y Olvi García con el 6 Visa terminaron en el puesto 43 con un tiempo de 49-11-9. Un vehículo que da lo mismo asfalto que tierra, igual que el de Lorenzo Vega, se cambia y ahí está, corremos lo que haga falta. Vehículo 74 de Juan José Brito y Javier Rivera con el Renault Megane, se tenían que enganchar al Super Rally. Aquí está Luis y compañeros que estaban viendo la prueba. Vehículo 75 de Juan Melián y Juan Luis Hernández con el Renault Clio. Tenían avería mecánica en el TC3. Vehículo 76, Rubén Sosa, Arnaldo Umpierre con el Hyundai Jack, que también tenía avería mecánica en el TC6. Vehículo 77, de Alberto Santana y Borja León con el Citroën AX GTI. Terminaron en el puesto 50 con un tiempo de 55-33-2. Y lo que era importante para Alberto era acabar dicha prueba. Vehículo 78, Roberto González Arián García con el Opel Corsa. Tenía una avería mecánica en el TC5, pero se esforzaba porque los demás Opel Corsa, si necesitaban, como era un paliero o algo, él estaba allí para dejárselo. Vehículo 80, de Adelaide Padrón y Oscar Ramos con el BMW 2002. Tenía avería mecánica y se tenía que retirar el TC2. Vehículo 81, Ricardo Betancourt con su hija Julia Betancourt. BMW 325 inyección, terminaba en el puesto 54 con un tiempo de 58-23-6. Vehículo 82 de Stephen Naylor y María Kalashnikov con el Ford Escort, puesto 44 con un tiempo de 49-16-1. Un vehículo que ha estado por Tenerife haciendo varias pruebas y aquí tenemos a las chicas preparándose y viendo lo que sucedía. Vehículo 83 de Camilo González y Kevin Robaina con el Renault 5 GT Turbo, puesto 55 con un tiempo de 53-46. ¿Qué hay, no? Ven una horquilla así, una horquilla, un barranco que te caga, ¿no? Todo el mundo bien colocado y haciendo caso a lo que le decían. Vehículo 84, Antonio Pérez, Estefanía Pérez, Cortillo de Estable, terminaron en el puesto 51 con un tiempo de 56-04-7.
Vehículo 85 de Oscar Curbelo Felipe Pereira con el Ford Fiesta R2, puesto 24 con un tiempo de 46.16. Uno de los vehículos de MRT. Vehículo 86 de Javier Cañada y Daniel Fernández, periodo 106, puesto 23 con un tiempo de 46.021. El pequeño de los Cañadas, Javier, que hacía su primera aparición en prueba y ahí está el resultado tan bueno que tuvo. Vehículo 87, Francisco Rubén Rivera y Cristian Molina con el periodo 106, puesto 38, tiempo de 48.27.5.